Yule. Hola. ¿Ese lado está toda la raza? ¿Qué onda, mi champ? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? ¡Chiqui timón a la lengua, papá! ¡Chiqui timón a la lengua, papá! ¡A la vida! ¡A la paz! ¡A la vida! ¡Hola, los campeones, Iván! ¡Saludos, puros campeones! ¡Puros campeones de la vida! ¡Hola, qué tal! Yo sentí que había ganado la pelea, pero pues desgraciadamente los jueces vieron otra cosa. A fin de cuentas, pues hay que seguir trabajando para lograr el título otra vez. Yo la verdad que siento que puedo dar más. Y pues ahora el campeonato se fue, pero tengo la posibilidad y en estas manos tengo la medicina para que regrese aquí a México. Yo sin duda quiero la revancha, quiero volver a pelear contra él, pero ahora me voy a preparar para noquearlo. Ya vi que no tiene tanto poder en los puños como se decía, así que me puedo plantar con él y fajarme con él y ganarle por nocao. Siento que a lo mejor me debí de haber parado un poquito antes y quizá lo pude haber noqueado, porque ya en los últimos rounds lo sentí muy débil, lo sentí ya flojo y pues yo creo que a lo mejor si me hubiera parado desde antes pude haber ganado por nocaut, pero sin duda yo creo que la estrategia que hice fue la correcta. Desde el principio estuve conectando mis golpes y haciéndolo fallar, bloqueando sus golpes, así que creo que fue una buena estrategia. Quizá me faltó un poquito apretar, pero yo creo que la pelea fue de 12 rounds y yo me llevé la mayoría de esos. Gracias al apoyo de toda la gente, ahorita muy bonito, todos me reciben, la verdad es que estoy bien agradecido con todos, con toda la gente que está aquí. Me alientan a que siga entrenando, a que siga echándole ganas y a que pueda llegar otra vez a ese campeonato, porque ese campeonato es de México y va a regresar a México. Sí, él mismo lo dijo, yo lo fui a saludar después de la pelea, de hecho lo felicité por su cuarto título, porque a fin de cuentas él no fueron los jueces, él mismo se sorprendió cuando le dieron la decisión, así que él mismo dijo que me merecía la revancha, me merecía la oportunidad de la próxima pelea, así que vamos a ver. Yo viajo la semana que entra a Japón, voy a platicar con el señor Honda y pues esperemos que decida hacer la revancha y no me dé la vuelta para con Inoue. Yo creo que tengo mejores aptitudes todavía que Chocolate para pelearle a Inoue que el mismo Chocolate. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Que Dios los bendiga también y vamos a...